Leo, ¿y el trigo? Muchas gracias. Pasó mucho tiempo, muchos años, uno va madurando, aprendiendo cosas sobre la vida dentro y fuera de las canchas sobre todo, y bueno, seguramente algo queda de eso, pero muy poquito. ¿Viniste con Xavi, verdad? Sí, la verdad es que recién me estaban juntando con Xavi y no me acuerdo alguien más que había venido. Es una nueva. Quizá la derrota ante la Real Sociedad fuera el punto más bajo de esta temporada. ¿Qué cambió a partir de entonces? Bueno, yo creo que de ese partido a hoy, creo que lo dije hace unos días: la actitud del equipo, la gana, salir a la cancha de otra manera, ya en la manera de presionar o de querer tener siempre la pelota, de atacar, creo que no era la misma manera que lo veníamos haciendo, por ahí lo intentamos, pero no con la misma intensidad, la misma gana, y creo que después de eso se vio un poco que el vestuario quiso cambiarlo a la imagen que había dado ese partido, sobre todo, o que venía dando, y creo que por suerte lo conseguí. Hay mucho debate sobre esto, ¿tú te sientes a gusto con este juego tan directo o más directo del habitual de Barcelona? Creo que tenemos las dos cosas, que podemos jugar al contragolpe por la clase delantero que tenemos, que nos gusta llegar rápido al otro arco y cuando tenemos espacio nos conviene, pero también tenemos la otra parte que creo que no la perdimos, que siempre la tuvimos porque era la filosofía del Barcelona, ¿no? Tener la pelota y atacar a muchas defensas que se nos cierran atrás, prácticamente casi todos los partidos, intentar buscar los espacios de esa manera, creo que es lo que hacemos casi siempre, y también hoy también aprovechamos el tema del contragolpe, que por ahí en otras ocasiones no lo aprovechamos tanto. De hábito, la dieta, los entrenamientos. Bueno, uno va creciendo, ya son 27 años, no es lo mismo cuando tenía 19, 20, 21, 22, 23, que puede hacer cualquier cosa o comer cualquier cosa que el cuerpo no lo nota, que salía a jugar y está bien prácticamente todos los partidos, todos los entrenamientos, no sentí nada. Uno cuando crece lo va notando, y intento de cuidarme, sí, en el descanso, sobre todo en la comida, para intentar de llegar bien a los entrenamientos y a los partidos, que es lo fundamental. ¿Qué objetivos han planteado tú mismo y el equipo esta temporada? El equipo lo mismo de siempre, ¿no? Intentar de, como muchas veces dije, intentar de conseguir todo lo que jugamos. Es el Barcelona y estamos obligados a pelear por todo. A veces se puede, a veces no. El año pasado, por desgracia, no nos tocó conseguir ningún título, y queremos que no se repita lo mismo y poder disfrutar de grandes cosas. Venís de un 5-0 frente al Levante, hat-trick tuyo, igualas a Zarra en otro récord, te acercas al Pichichi. Bien, ¿no? Bien, como decía antes, ¿no? La verdad es que el cambio del equipo se notó muchísimo, y estamos en una dinámica muy buena, con un nivel de juego buenísimo, pero también somos conscientes de que todavía no se consiguió nada, de que estos meses son los fundamentales, donde realmente se consiguen los títulos, y esperemos seguir a este nivel, que seguramente estando en este nivel podremos conseguir el objetivo que nos planteamos.
y personalmente te sientes bien, a gusto. Sí, me encuentro bien, la verdad que estoy feliz como me están saliendo las cosas y lo mismo que a nivel de grupo, ¿no? Ojalá pueda seguir así hasta esta temporada. El próximo rival, el Málaga, que es un equipo atrevido, una de las revelaciones de la temporada, y un equipo que dejó a cero en la ida, empate a cero. ¿Hay ganas de revancha o qué? No, la revancha no, sí que hay ganas de seguir de la manera que estamos, de seguir sacando los partidos adelante, de conseguir los tres puntos para seguir peleando ahí arriba. Jugamos de local y sabemos cuando jugamos de local por ahí.